Al principio no existía el día ni la noche, solo una estrella roja brillante en un antiguo y eterno planeta. Entonces llegaron las liebres, que absorbieron esta luz y dieron lugar al sol y a la luna. Y fue así como la noche y el día y el mundo se crearon. A partir de entonces, las liebres han sido hijas del sol. Cuando el peligro amenaza, existe un modo de escapar. La liebre se transforma en una criatura de luz, retornando al sol, donde su espíritu queda a salvo. Las liebres se ocultan en el interior del sol hasta que pasa el peligro. Después, el sol las devuelve a la tierra a millares. Esto es lo que cuenta una leyenda india americana acerca de los orígenes del mundo. La fábula de la liebre y el sol. El lago Kluen, en el territorio Yukon, al noroeste de Canadá. Estamos a principios de mayo, y el calor del sol finalmente ha liberado al lago de la garra del hielo del invierno. Por todo el lago, la fábula de la liebre y el sol cobra vida una y otra vez. Todos los años el poder del sol hace aparecer a las liebres. Pero esta primavera es diferente. Algo se palpa en el aire, y las liebres no son las únicas que lo sienten. Esto es un lince canadiense, el enemigo más peligroso de las liebres. El gran félido puede desplazarse en silencio absoluto. Las liebres saben que el lince está ahí, pero están mucho más interesadas en sus juegos de cortejo. La hembra y el macho se persiguen como preludio a su apareamiento. Pero al lince no le interesan las liebres.
Este lince es además madre. Sus cachorros solo tienen 6 semanas de vida y es el primer día que salen de la madriguera. Ya sienten curiosidad y desean explorar. Pero no se aleja mucho de su progenitora. Un lince suele tener 2 cachorros como máximo, pero este año la camada ha sido de 5. Este año está siendo muy inusual en el lago Kluen. Durante los últimos 3 años, la población de liebres ha ido en aumento. Y cuantas más liebres haya, más alimento tendrá el lince. La hembra está muy bien alimentada, lo cual le hace más fértil de lo habitual. Los demás animales de las orillas del lago no pueden evitar a las liebres. Un puercoespín, por lo general, vive una vida solitaria y tranquila. Pero ahora, donde quiera que vaya, encuentra liebres por el camino. Este verano hay 200 veces más liebres de lo habitual. El único modo de escapar es trepar a un árbol. Para los cachorros de lince, el día se divide entre dormir y explorar. Aún tiemblan sobre sus patas, pero eso no les impide salir en busca de sus primeras aventuras. Y este cachorro no conoce lo que es el agua. Indignante. Pero nadar es algo natural y la tierra firme no queda lejos. La madre lince se permite relajarse. Está bien alimentada y tiene leche abundante para todos. Y para este cachorro, la aventura de la vida acaba de empezar.
El cachorro no sabe qué hacer con la liebre. Pero un día, sus futuros se entrelazarán en un giro trascendental del destino. Europa central y un paisaje muy distinto. Durante los meses del invierno la tierra parecía muerta, pero ahora hierve de vida. Las liebres están por todas partes. También aquí, a miles de kilómetros de Canadá, la excitación se palpa en el aire. Los machos y las hembras se muestran cautelosos al principio. Pero entonces llega la pasión. Los machos persiguen a las hembras, boxean y pelean antes de que la hembra se entregue. Las pequeñas liebres, los lebratos, nacen completamente desarrollados. Su madre solo los visita brevemente una vez al día, el tiempo suficiente para que mamen. Parecen tener un reloj interno que les indica cuándo reunirse. La hembra permanece con ellos solo el tiempo imprescindible. Hay depredadores en estos campos y los lebratos son una presa fácil. Un zorro se alimenta de cualquier cosa que encuentre, incluidos ratones, lombrices y pequeñas liebres. Pero la madre intenta alejar al zorro de sus lebratos, dejando solos a sus pequeños. Su única defensa es permanecer totalmente inmóviles. Pero el zorro es capaz de olerlos. Desesperada, la hembra se muestra ante el zorro intentando atraer su atención. La liebre es más veloz que el zorro, de manera que el zorro no se molesta en perseguirla. Sabe que los lebratos están cerca.
Solo queda una cosa por hacer. La liebre ataca al zorro. Y el zorro queda tan sorprendido que abandona y deja tranquila a la familia de liebres. Los lebratos permanecerán ocultos entre las cosechas hasta que terminen de crecer. Extremadura, España. Mientras Europa Central sigue disfrutando de la primavera, el verano llega a España. España está gobernada por las aves rapaces. Más de 100 buitres anidan aquí, en los picos de Extremadura. Comparten los cielos con las águilas reales. Los romanos llamaron a este territorio Hispania, la tierra de los conejos. Pero todos estos conejos son sencillamente alimento para las aves de presa. No es la primera vez que el águila real hace esto. Sabe exactamente dónde encontrar a los conejos. Los conejos están emparentados con la liebre común, pero entre ellos existe una diferencia crucial. Los conejos viven en madrigueras. Una madriguera debería ser un escondite seguro. Pero el águila es rápida y este conejo desafortunado. El águila empieza a destripar al conejo y un buitre ya le ha visto atrapar la presa. Los buitres poseen un sentido de la vista muy desarrollado y pueden divisar a un conejo muerto a 300 metros de altura. El buitre leonado supera en tamaño al águila real y tiene casi el doble de peso. Quiere la carne y se enfrentará al águila para conseguirla. Pero el águila no tiene intención de compartir. De todos modos, un conejo no es mucha comida para un ave del tamaño de un buitre. Hay animales más grandes por aquí. El cuerpo de una res muerta ha atraído a más de 60 buitres. Pero esta vez, los buitres leonados se contienen, pese a lo hambrientos que están. Ya hay buitres negros comiendo de esta presa. Son los buitres más grandes que existen en España. Y el resto mantiene una distancia respetuosa. Con una presa como esta existe una jerarquía muy estricta.
Los buitres más grandes, más fuertes y de mayor rango comen primero, y los demás aguardan su turno. Todos los buitres deben regresar a sus nidos en lo alto de los acantilados antes de la puesta del sol. Sin el calor del sol no hay corrientes térmicas, corrientes ascendentes de aire caliente que proporcionan a estas grandes aves el impulso necesario para poder volar. Al caer la oscuridad, dominan los cazadores de la noche. Esta mangosta sigue el rastro de un conejo. Una mangosta puede matar a una serpiente, pero un conejo puede ser más difícil de apresar. Aunque la mangosta cuenta con la ventaja del elemento sorpresa, el conejo es lo suficientemente rápido como para escapar. Y la mangosta pierde el rastro de olor. Pero otro depredador de la noche, una jineta, acaba apresando al conejo. No tendrá mucho tiempo para comer. Esta pequeña jineta lleva alrededor de 8 semanas lactando, pero le han crecido los dientes y tiene hambre. La madre no está acostumbrada a compartir, pero la pequeña jineta no se rinde. Al final, el conejo es suficiente comida para ambos animales. Los conejos, según parece, tienen bastantes enemigos, pero superan esta amenaza con una solución sencilla, siendo muchos. Una hembra de conejo puede tener hasta 30 crías en un año. Al igual que la liebre común, solo los amamanta una vez al día. Y después se marcha. Sin embargo, a diferencia de las liebres, los pequeños conejos nacen desnudos y ciegos. Pasarán semanas antes de que puedan abandonar la seguridad de su madriguera. Canadá. Estamos a mediados del invierno. Incluso durante el día, la temperatura no superará los 20 grados bajo cero. Las liebres han mudado su piel marrón de verano por un grueso abrigo blanco de invierno.
Durante todo el verano, las liebres han estado reproduciéndose y reproduciéndose y reproduciéndose. Ahora parece que en cada árbol y matorral hay una liebre. Los pequeños linces han crecido muy rápido y extraordinariamente toda la camada ha sobrevivido. Con tantas liebres que comer, la hembra podrá alimentar a todos sus cachorros. Sin embargo, ahora los cachorros han de cazar solos. La falta de experiencia no es demasiado problema para el pequeño lince cuando está rodeado de presas. La impactante belleza de este maravilloso mundo invernal es engañosa. Todas estas liebres han acabado con el alimento de la zona, dejando solo las ramas de los arbustos, duras y pobres en nutrientes. Y como hace tanto frío, las liebres necesitan más comida ahora que en verano. Pero su alimento principal, el abedul enano y el sauce, reacciona al agresivo ataque de las liebres y se vuelve venenoso e inservible. A medida que se adentra el crudo invierno, el alimento casi ha desaparecido. Las liebres están desesperadas por encontrar algo que comer, y si una de ellas encuentra alimento, se produce una riña de celos. Pero pelearse consume una energía valiosa. No es el mejor modo de reclamar el poco alimento que hay. El lince, sin embargo, encuentra comida por todas partes. Este año el número de linces se ha multiplicado por 10, pero el de las liebres es 100 veces mayor. Como cada lince posee un pequeño territorio, no necesita recorrer muchos kilómetros para encontrar comida. Todos los linces disponen de alimento más que suficiente.
Parece que los linces prosperan muy bien por todo el lago Kluang. Sin embargo, algo extraño está sucediendo. La leyenda de la liebre y el sol está a punto de hacerse realidad. Las liebres están retornando al sol, desapareciendo de las orillas del lago. Aunque no se trata de un suceso mágico, no es ninguna leyenda. Para las liebres supone un desastre. Hay demasiadas liebres y muy poco alimento. Están débiles y son vulnerables a la enfermedad, al estrés y al frío. A finales del invierno, la población de liebres ha colapsado. Centenares de liebres mueren por agotamiento y hambre. Solo unas pocas sobrevivirán. Es ahora cuando los carroñeros entran en escena y los arrendajos canadienses son los primeros en llegar. Durante siglos, los comerciantes de pieles de la empresa Hudson Bay Company fueron recopilando información acerca de estos cambios de población, ayudando así a los científicos a demostrar que siguen una pauta, un ciclo de 11 años. Sin embargo, no es el único ciclo de la naturaleza que se repite cada 11 años. Cada 11 años, la actividad del sol aumenta y las manchas solares alcanzan su máximo. Dos ciclos, una pauta similar. ¿Podría la muerte de las liebres guardar relación con el ritmo del agitado sol? En los próximos meses, el 99% de las liebres habrán muerto, pero sus cuerpos proporcionan comida a otros animales. Para el lince, esto también supone un desastre. Necesitan carne fresca, no pueden comer carroña. Los primeros en sufrir son los linces más pequeños e inexpertos. El maravilloso mundo invernal es ahora un jardín de muerte. Para el lince, todo ha cambiado. El lince, fuerte y experto, deberá recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento. Cuando el invierno llega a su fin, solo unos pocos linces sobreviven. Al regreso de la primavera habrá muy pocas liebres que comer y muchas de las hembras de linces serán infértiles. Se avecinan tiempos difíciles en las orillas del lago Kluang.
La primavera ha llegado a Europa y se prenden hogueras para celebrar la Pascua. El fuego es el símbolo de la renovación de la naturaleza, de la fertilidad y del renacer. Y las liebres ya han empezado a reproducirse. El tiempo primaveral es impredecible. La lluvia y la nieve no representan ningún problema para la hembra adulta, pero los lebratos están empapados. La hembra aguarda pacientemente en el lugar determinado para amamantarlos, pero los lebratos están en apuros. Su piel mojada no les protegerá del frío. A medianoche, la hembra abandona el lugar de amamantamiento, sola. A la mañana siguiente, la nieve ha vuelto a desaparecer y vuelve la primavera. Pero el calor del sol llega demasiado tarde para los lebratos. La muerte de los lebratos es una buena noticia para el zorro. Lo que no come en el momento lo entierra, guardando la comida para más tarde. Sin embargo, a los pocos días la hembra vuelve a alumbrar. La liebre posee un útero dividido, pudiendo así incubar dos camadas distintas de edades diferentes. A finales del estío, el paisaje se viste de nuevo de un verde radiante. Las cosechas proporcionan mucho más alimento a las liebres que su hábitat natural, y muchos más lugares donde ocultarse. Pero el mundo de la liebre común está a punto de cambiar. Los lebratos están casi desarrollados del todo y viven seguros entre las hojas de remolacha azucarera. El zorro puede oler a las liebres, pero no puede encontrarlas entre la espesura. Y al zorro le resulta más fácil coger ratones que malgastar energía persiguiendo a las liebres. Thank you.
Sin embargo, una amenaza distinta se cierne sobre todos los animales. Es hora de cosechar. El ruido alto y el brillo de las luces provocan el pánico entre las liebres. No saben qué dirección tomar. A la mañana siguiente, toda la cosecha ha desaparecido. No hay comida ni lugar donde esconderse. Las liebres han quedado al descubierto, visibles desde la distancia. Y ahora empiezan los tiros. Una zorra aprovecha la oportunidad para cazar una liebre. Intenta escapar. Una liebre puede superar los 60 kilómetros por hora. Pero la bala viaja mucho más rápido. Yeah.
El Azor ha encontrado otra víctima. En Europa, 5 millones de liebres son abatidas por disparos todos los años. Sin embargo, muchas más logran sobrevivir gracias a su fertilidad, velocidad y adaptabilidad. Y en Canadá, las liebres hasta tienen un aliado cósmico. Han pasado 7 años desde la desastrosa pérdida de las liebres y del lince en las orillas del lago Kluang. Pero ahora el lince se ha recuperado. Una ardilla terrestre del Ártico da la voz de alarma, pero al lince no le interesan las ardillas. Por primera vez en 7 años, un lince del lago Kluang ha procreado alumbrando a 2 cachorros. Y por fin, las liebres han regresado y se han multiplicado. Durante miles de años, este ciclo de 11 años ha venido repitiéndose. Las poblaciones de liebres y de linces se expanden o colapsan, unidas al ritmo del sol. Cada 11 años, la actividad del sol alcanza un clímax. Las manchas solares aumentan y unas enormes tormentas electromagnéticas estallan en su superficie. Estas tormentas solares colisionan con el campo magnético de la Tierra, alterando el crecimiento de las plantas y desencadenando la aniquilación de las liebres. Durante la noche, el viento solar en ocasiones se hace visible al colisionar con las partículas de la capa superior de la atmósfera, creando los velos flotantes de luz conocidos como aurora boreal. Al cesar la actividad del sol, las plantas del círculo ártico empiezan a crecer de nuevo. Las liebres que sobrevivieron al desastre vuelven a encontrar alimento y recobran su energía. Regresan las liebres y su población aumenta de nuevo. Unida al ritmo del sol, tal y como nos cuenta la leyenda india. La fábula de la liebre y el sol. Mientras Europa Central sigue disfrutando de la primavera, el verano llega a España. España está gobernada por las aves rapaces. Más de 100 buitres anidan aquí, en los picos de Extremadura.
comparten los cielos con las águilas reales. Los romanos llamaron a este territorio Hispania, la tierra de los conejos. Pero todos estos conejos son sencillamente alimento para las aves de presa. No es la primera vez que el águila real hace esto. Sabe exactamente dónde encontrar a los conejos. Los conejos están emparentados con la liebre común, pero entre ellos existe una diferencia crucial. Los conejos viven en madrigueras. Una madriguera debería ser un escondite seguro. Pero el águila es rápida y este conejo desafortunado. El águila empieza a destripar al conejo y un buitre ya le ha visto atrapar la presa. Los buitres poseen un sentido de la vista muy desarrollado y pueden divisar a un conejo muerto a 300 metros de altura. El buitre leonado supera en tamaño al águila real y tiene casi el doble de peso. Quiere la carne y se enfrentará al águila para conseguirla. Así a los científicos a demostrar que siguen una pauta, un ciclo de 11 años. Sin embargo, no es el único ciclo de la naturaleza que se repite cada 11 años. Cada 11 años, la actividad del sol aumenta y las manchas solares alcanzan su máximo. Dos ciclos, una pauta similar. ¿Podría la muerte de las liebres guardar relación con el ritmo del agitado sol? En los próximos meses, el 99% de las liebres habrán muerto, pero sus cuerpos proporcionan comida a otros animales. Para el lince, esto también supone un desastre. Necesitan carne fresca, no pueden comer carroña. Los primeros en sufrir son los linces más pequeños e inexpertos. El maravilloso mundo invernal es ahora un jardín de muerte. Para el lince, todo ha cambiado. El lince, fuerte y experto, deberá recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento. Cuando el invierno llega a su fin, solo unos pocos linces sobreviven.
Al regreso de la primavera habrá muy pocas liebres que comer y muchas de las hembras de linces serán infértiles. Se avecinan tiempos difíciles en las orillas del lago Kluen. La primavera ha llegado a Europa y se prenden hogueras para celebrar la Pascua. El fuego es el símbolo de la renovación de la naturaleza ascendental del destino. Europa central y un paisaje muy distinto. Durante los meses del invierno la tierra parecía muerta, pero ahora hierve de vida. Las liebres están por todas partes. También aquí, a miles de kilómetros de Canadá, la excitación se palpa en el aire. Los machos y las hembras se muestran cautelosos al principio. Pero entonces llega la pasión. Los machos persiguen a las hembras, boxean y pelean antes de que la hembra se entregue. Las pequeñas liebres, los lebratos, nacen completamente desarrollados. Su madre solo los visita brevemente una vez al día, el tiempo suficiente para que mamen. Parecen tener un reloj interno que les indica cuándo reunirse. Una madriguera debería ser un escondite seguro. Pero el águila es rápida y este conejo desafortunado. El águila empieza a destripar al conejo y un buitre ya le ha visto atrapar la presa. Los buitres poseen un sentido de la vista muy desarrollado y pueden divisar a un conejo muerto a 300 metros de altura. El buitre leonado supera en tamaño al águila real y tiene casi el doble de peso. Quiere la carne y se enfrentará al águila para conseguirla. Pero el águila no tiene intención de compartir.
De todos modos, un conejo no es mucha comida para un ave del tamaño de un buitre. Hay animales más grandes por aquí. El cuerpo de una res muerta ha atraído a más de 60 buitres. Pero esta vez, los buitres leonados se contienen, pese a lo hambrientos que están. Ya hay buitres negros comiendo de esta presa. Son los buitres más grandes que existen en España. Y el resto mantiene una distancia respetuosa. Con una presa como esta existe una jerarquía muy estricta. Los buitres más grandes, más fuertes y de mayor rango comen primero, y los demás aguardan su turno. Todos los buitres deben regresar a sus nidos en lo alto de los acantilados antes de la puesta del sol. Sin el calor del sol no hay corrientes térmicas, corrientes ascendentes de aire caliente que proporcionan a este... Para el lince, todo ha cambiado. El lince, fuerte y experto, deberá recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento. Cuando el invierno llega a su fin, solo unos pocos linces sobreviven. Al regreso de la primavera habrá muy pocas liebres que comer y muchas de las hembras de linces serán infértiles. Se avecinan tiempos difíciles en las orillas del lago Cluen. La primavera ha llegado a Europa y se prenden hogueras para celebrar la Pascua. El fuego es el símbolo de la renovación de la naturaleza, de la fertilidad y del renacer. Y las liebres ya han empezado a reproducirse. El tiempo primaveral es impredecible. La lluvia y la nieve no representan ningún problema para la hembra adulta, pero los lebratos están empapados. La hembra aguarda pacientemente en el lugar determinado para amamantarlos, pero los lebratos están en apuros. Su piel mojada no les protegerá del frío. A medianoche, la hembra abandona el lugar de amamantamiento, sola. Para el lince, todo ha cambiado.
el lince, fuerte y experto, deberá recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento. Cuando el invierno llega a su fin, solo unos pocos linces sobreviven. Al regreso de la primavera habrá muy pocas liebres que comer y muchas de las hembras de linces serán infértiles. Se avecinan tiempos difíciles en las orillas del lago Kluang. La primavera ha llegado a Europa y se prenden hogueras para celebrar la Pascua. El fuego es el símbolo de la renovación de la naturaleza, de la fertilidad y del renacer. Y las liebres ya han empezado a reproducirse. El tiempo primaveral es impredecible. La lluvia y la nieve no representan ningún problema para la hembra adulta, pero los lebratos están empapados. La hembra aguarda pacientemente en el lugar determinado para amamantarlos, pero los lebratos están en apuros. Su piel mojada no les protegerá del frío. A medianoche, la hembra abandona el lugar de amamantamiento, sola. A la mañana siguiente, la nieve ha vuelto a desaparecer y vuelve la primavera. Pero el calor del sol llega demasiado tarde para los lebratos. La muerte de los lebratos es una buena noticia para el zorro. Una mangosta puede matar a una serpiente, pero un conejo puede ser más difícil de apresar. Aunque la mangosta cuenta con la ventaja del elemento sorpresa, el conejo es lo suficientemente rápido como para escapar. Y la mangosta pierde el rastro de olor. Pero otro depredador de la noche, una jineta, acaba apresando al conejo. No tendrá mucho tiempo para comer. Esta pequeña jineta lleva alrededor de 8 semanas lactando, pero le han crecido los dientes y tiene hambre. La madre no está acostumbrada a compartir, pero la pequeña jineta no se rinde. Al final, el conejo es suficiente comida para ambos animales. Los conejos, según parece, tienen bastantes enemigos, pero superan esta amenaza con una solución sencilla, siendo muchos. Una hembra de conejo puede tener hasta 30 crías en un año. Al igual que la liebre común, solo los amamanta una vez al día. Y después se marcha.
Sin embargo, a diferencia de las liebres, los pequeños conejos nacen desnudos y ciegos. Pasarán semanas antes de que puedan abandonar la seguridad de su madriguera. Incluso durante el día, la temperatura no superará los 20 grados bajo cero. Las liebres han mudado su piel marrón de verano por un grueso abrigo blanco de invierno. Durante todo el verano, las liebres han estado reproduciéndose, y reproduciéndose, y reproduciéndose. Ahora parece que en cada árbol y matorral hay una liebre. Los pequeños linces han crecido muy rápido, y extraordinariamente toda la camada ha sobrevivido. Con tantas liebres que comer, la hembra podrá alimentar a todos sus cachorros. Sin embargo, ahora los cachorros han de cazar solos. La falta de experiencia no es demasiado problema para el pequeño lince cuando está rodeado de presas. La impactante belleza de este maravilloso mundo invernal es engañosa. Todas estas liebres han acabado con el alimento de la zona, dejando solo las ramas de los arbustos, duras y pobres en nutrientes. Y como hace tanto frío, las liebres necesitan más comida ahora que en verano. Pero su alimento principal, el abedul enano y el sauce, reacciona al agresivo ataque de las liebres y se vuelve venenoso e inservible. A medida que se adentra el crudo invierno, el alimento casi ha desaparecido. Las liebres están desesperadas por encontrar algo que comer, y si una de ellas encuentra alimento, se produce una riña de celos. El azor ha encontrado otra víctima. En Europa, 5 millones de liebres son abatidas por disparos todos los años. Sin embargo, muchas más logran sobrevivir gracias a su fertilidad, velocidad y adaptabilidad. Y
Y en Canadá, las liebres hasta tienen un aliado cósmico. Han pasado 7 años desde la desastrosa pérdida de las liebres y del lince en las orillas del lago Kluang. Pero ahora, el lince se ha recuperado. Una ardilla terrestre del Ártico da la voz de alarma, pero al lince no le interesan las ardillas. Por primera vez en 7 años, un lince del lago Kluang ha procreado alumbrando a 2 cachorros. Al caer la oscuridad, dominan los cazadores de la noche. Esta mangosta sigue el rastro de un conejo. Una mangosta puede matar a una serpiente, pero un conejo puede ser más difícil de apresar. Aunque la mangosta cuenta con la ventaja del elemento sorpresa, el conejo es lo suficientemente rápido como para escapar. Y la mangosta pierde el rastro de olor. Pero otro depredador de la noche, una jineta, acaba apresando al conejo. No tendrá mucho tiempo para comer. Esta pequeña jineta lleva alrededor de 8 semanas lactando, pero le han crecido los dientes y tiene hambre. La madre no está acostumbrada a compartir, pero la pequeña jineta no se rinde. Al final, el conejo es suficiente comida para ambos animales. Los conejos, según parece, tienen bastantes enemigos, pero superan esta amenaza con una solución sencilla, siendo muchos. Una hembra de conejo puede tener hasta 30 crías en un año. Al igual que la liebre común, solo los amamanta una vez al día. Por todo el lago, la fábula de la liebre y el sol cobra vida una y otra vez. Todos los años el poder del sol hace aparecer a las liebres. Pero esta primavera es diferente. Algo se palpa en el aire, y las liebres no son las únicas que lo sienten.
Esto es un lince canadiense, el enemigo más peligroso de las liebres. El gran félido puede desplazarse en silencio absoluto. Las liebres saben que el lince está ahí, pero están mucho más interesadas en sus juegos de cortejo. La hembra y el macho se persiguen como preludio a su apareamiento. Pero al lince no le interesan las liebres. Este lince es además madre. Sus cachorros solo tienen 6 semanas de vida y es el primer día que salen de la madriguera. Ya sienten curiosidad y desean explorar. Pero no se aleja mucho de su progenitora. Un lince suele tener 2 cachorros como máximo, pero este año la camada ha sido de 5.